Hola, este es un video especial donde haremos un repaso de los temas y sucesos más importantes de los capítulos 18 al 20 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Hagamos un repaso. La calma y la razón caracterizan a la familia del Caballero del Verde Gabán. El duelo entre el licenciado y el bachiller muestra una violenta rivalidad, pero termina en reconciliación y en sabiduría cristiana. La visión de Sancho sobre la fiesta nupcial de Camacho es una cornucopia de fuertes matices capitalistas propuestos por el propio Sancho. Como muchos críticos han hecho, nuestros héroes vacilan en sus fidelidades. Al principio, Don Quijote favorece el talento natural de Basilio, su destreza física y su amor, todo independientemente de las diferencias entre los amantes. Del mismo modo, Sancho dice que prefiere el amor y rechaza las preocupaciones por las diferencias sociales que tiene su propia esposa, Teresa. Entonces, Don Quijote cambia de idea y apoya los matrimonios concertados. Luego, Sancho cambia de partido a favor de Camacho y la riqueza. Al final del capítulo 20, después de haber sido testigos de la teatralización alegórica de amor contra interés, Don Quijote cambia de opinión una vez más y expresa su apoyo a Basilio. De modo notable, Sancho, quien quiere el gobierno de una nación insular, suena pragmático y maquiavélico. En cualquier caso, el escudero también expresa principios sencillos sobre la coexistencia pacífica. La extensión de la ironía de estas opiniones saldrá a la vista en futuros episodios. Por ahora, deberíamos festejar el caos que siempre acompaña al amor y al deseo. Pero, ¿qué pasa con esas molestas complicaciones causadas por el dinero y la posición social? Esto ha sido el resumen de los capítulos 18 al 20 del Don Quijote de la Mancha. No te pierdas las aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Para inscribirte al curso, haz clic en el libro. Para suscribirte al canal de YouTube, haz clic en Don Quijote. Para ver más vídeos, haz clic en Dulcinea. Y síguenos en nuestras redes sociales haciendo clic en Sancho Panza.